Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. Andrés Manuel López Obrador anunció que este mes de febrero visitará Guanajuato para inaugurar los primeros cuarteles de la Guardia Nacional. Esta sería la segunda visita que el presidente López Obrador realizaría a esta entidad, pues la primera está prevista para el próximo 7 de febrero en el municipio de Tierra Blanca, con una agenda enfocada en el desarrollo de los indígenas chichimecas. Durante la mañanera de este día, López Obrador mencionó que tiene contemplado visitar los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, donde se encuentran los primeros 5 cuarteles de la Guardia Nacional que terminarán de construirse en todo el país. La Fiscalía General del Estado activó 21 alertas AMBER durante el mes de enero, de los cuales 8 menores fueron localizados, mientras que 13 se continúa su búsqueda. Entre los desaparecidos se encuentran 7 jóvenes de 17 años, 3 de 16 años y 2 de tan solo 15 años. 8 de los 13 casos que se activaron en enero se trata de jóvenes desaparecidos desde agosto, septiembre, noviembre y diciembre. Un par de ataques armados reportados simultáneamente en La Floresta y el Potrero la noche de ayer dejaron a 4 personas asesinadas y horas antes, otro hombre también fue ejecutado en San Juan de Otates, mientras que hoy por la mañana se encontró un cuerpo embolsado en Santa María de Cementos. Esto suma un total de 6 ejecuciones en las últimas 24 horas en el municipio de León. No te olvides de seguirnos en zonafranca.mx y nuestras redes sociales. Y más tarde checa el siguiente bloque informativo presentado por Vania Jaramillo.